atravesando aquí unas curvas muy cerradas. Voy descendiendo ya. No he llegado todavía a una comunidad que se llama Concepción del Norte, que es un municipio de Santa Bárbara. Y sigo aquí explorando, pues esta mañana muy agradable, muy fresca. Qué bonito, la verdad, venir recorriendo acá y haberme comido dos tamales con café. Eso es lo bonito, lo hermoso de la ruta. Bonito, bonito. Hay que ir con mucha precaución porque curvas cerradas, hablando al mismo tiempo. Eso es lo complicado acá. Vamos a ir con mucha precaución. Logré ver el río Ulúa desde cuando venía por una curva allá. Vi hacia abajo y se logra ver el imponente río Ulúa, que por esta zona pues transita. Y vamos a pasar bien a la orilla del río Ulúa. Todo hay roble en este trayecto por donde vamos, hay mucho roble. He logrado ver bosques de roble. Y las curvas, eso sí, hay que tener mucha precaución al venir acá. Yo voy muy despacio porque este tramo pues está bien liso. Una caída aquí es fatal. Se da vuelta y hay un barranco. Miren, mototaxi, bonito. Vamos descendiendo aquí. Bonito, bonito, la verdad. Miren que aquí ya llegamos a Concepción del Norte. Creo que aquí ya es Concepción del Norte. Voy a preguntar porque andamos conociendo acá. Andamos mostrándoles también esta ruta para que ustedes vean cómo está la carretera, cómo se llega, la flora, parte de fauna que se ve, animalitos, caballos, vacas. Entonces vamos a ver qué tal si aquí ya es Concepción del Norte y si hay algún lugar donde pueda volar el dron, pues lo voy a volar para que aprecie el pueblito. Muy bonito ese cerro que se ve allá al fondo, tanto misterioso. Sí, yo creo que aquí ya es Concepción del Norte. Muy bonito, la verdad. Y aquí hay pavimento, ¿eh? Mire qué bonito. Sí, aquí ya estamos en Concepción del Norte. A dos cuadras veo que Parque Central de Concepción del Norte. Muy bonito, vamos a volar el dron acá. Miren. Vamos a detenernos acá. Buena. Andamos visitando aquí el lugar, Concepción del Norte, ¿va? Bonito, bonito.
estamos aquí esta hermosa mañana en este hermoso lugar de Concepción del Norte y vamos a hacer una entrevista aquí con Don Neri. Cuéntenos, Don Neri, ¿cómo es la historia de aquí, un poco de este pueblo, si usted nos puede ayudar? Mire, yo llegué aquí en el año 1986 por un caso que se dio lamentable. Aquí era la policía y un policía mató al sargento y así llegué yo aquí, ¿verdad? Eso fue en julio de 1986, pero desde aquella fecha a esta fecha ya han pasado 35 años. Yo vine hace 2 años y el pueblito es el mismo, no ha cambiado, solo las calles, ¿verdad? No se ve adelanto, no sé, tal vez con el alcalde que está ahorita o el nuevo se puede alcanzar algunas cosas mejores, por más que decir que todo el pavimento, que sería una gran obra, ¿verdad? Por el trayecto que hay desde Villanueva a salir aquí a Pito Solo, a Santa Bárbara, que es más derecho, ¿verdad? Pero por lo general las aldeas hay mucha pobreza, han quedado muy pobres y todo tiene que soportarlo la municipalidad, ¿verdad? Dándole comida a la gente y cosas así por lo general. Cuéntenos un poco aquí de lugar, ¿a qué se dedica la gente, si aquí en el lugar, si se hacen siembros de maíz o qué, sí. ¿A qué se dedica? Aquí la gente cultiva maíz y frijoles, pero es la aldea de Flores y Concordia un poco, las demás es poco y lo más es fincas de café. Fincas de café. Ah, hay bastante finca, se produce bastante café, ahorita ya estamos en diciembre, ya comenzaron las cuartas de café. Hay un beneficio aquí en Laguna Protección que lo manejan los suizos, se llama Condélica, ¿verdad? Y están cultivando limón persa, cardamomo y café. Ah, qué bueno, cuéntenos, hemos visto bastantes montañas acá que se ven bastante interesantes. ¿Conoce alguna usted de estas que se ven aquí al fondo? Mire, una de esas se llama Espíritu Santo, no sé cuál de todas esas es, pero ahí no dicen que hay historias, pero yo no las conozco, no las conozco. ¿Qué tal está la carretera de aquí hasta Santa Bárbara? ¿Qué lugares vamos a... Bueno, ¿qué lugares voy a atravesar yo ahorita que vaya en trayecto para Santa Bárbara? Y después Concordia. Concordia. Ya de ahí sale el pavimento, Trinidad. Trinidad. Entre Trinidad y Chinda ahí va a salir. Vi que parece que vi en el mapa que me decía un lugar y Lama, Santa Bárbara, ahí por ahí. Está yendo para Santa Bárbara. Cuando vaya a la izquierda. O sea que aquí voy a salir carretera de tierra y me conecto con pavimento. Sí. Mucho gusto. Un mensaje que quiera darle para los jóvenes que son el futuro de Honduras. Porque se dedican a buscar trabajo porque no quieren trabajar.